Buenas noches, amigos. Ya estoy aquí de nuevo. Y ahora con la máquina. Con un tema polémico. ¿Han visto ustedes alguna vez un objeto volante no identificado? ¿Acaso no tienen algún amigo, vecino o familiar que asegure haberlo visto? ¿Y que afirmen haber entrado en contacto con extraterrestres? Esta noche, y aquí, está Sisto Paz, un hombre que dice no solo haber visto objetos volantes no identificados, sino que además asegura haber estado en naves a otros planetas. Él es peruano. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted ha venido a España en avión comercial o en un ovni? No, en uno comercial y de Iberia, precisamente. Muy bueno. Sus seguidores, que los tiene y muchos, ven en él a una especie de apóstol de los extraterrestres. Y sus detractores, que también los tiene, cuestionan su testimonio. Lo que sí puedo asegurarles es que estamos ante un personaje excepcional. Nuestro objetivo en este programa es aproximarnos y debatir la frontera entre la verdad y la mentira de los ovnis. Y también entre la verdad y la mentira de Sisto Paz. ¿Por qué cree usted que ha sido elegido por los extraterrestres y no otro? Primeramente, ellos seleccionan a las personas con las que desean contactarse. O sea, ellos buscan personas a través de las cuales pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. Si bien la experiencia de contacto que afirmo haber vivido se inició a través mío, inmediatamente siguió o envolvió a mucha otra gente que también tuvo experiencias similares. Y esta experiencia se inició en el Perú cuando ya muchos años antes otra gente había tenido experiencias bastante interesantes y profundas. Para hablar de este tema tenemos hoy en el estudio a los siguientes invitados. Pedro Canto, ufólogo. Carlos Roberto Paz, hermano de Sisto Paz. Salvador Freixedo, ex jesuita y experto en ovnis. Carlos Bercher, médico y especialista en el fenómeno de los supuestos contactados con extraterrestres. Valentino Mancini, mensajero de una civilización de extraterrestres llamada Elohines. Juan García Atienza, escritor. Soledad Gómez, presunta contactada por extraterrestres. Pedro Crespí Martorell, teniente coronel de vigilancia aérea retirado. Y Luis Ruiz de Gopegui, director del Centro Español de la NASA. Hecha pues la presentación de rigor, veamos el reportaje elaborado por nuestra redacción. ¿Existen otros mundos diferentes al nuestro? ¿Nos visitan seres procedentes de otros planetas? ¿Qué se esconde más allá de las estrellas? La presencia de criaturas y objetos extraterrestres, conocida en la actualidad como el fenómeno OVNI, es uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Son millones los testimonios recogidos a lo largo de la historia de la humanidad que pretenden demostrar la veracidad de estos fenómenos. Y muchos investigadores han llegado a afirmar que nuestro planeta es solo un experimento dirigido y controlado por seres extraterrestres desde hace miles de años. Uno de los personajes que mantienen esta teoría es Sixto Paz Wells, un peruano de 38 años que afirma no solo estar en contacto con extraterrestres, sino haber viajado repetidas veces a bordo de sus naves al espacio exterior. El destino principal de la mayoría de tales viajes fue, según Sixto Paz, Ganímedes, una de las lunas del planeta Júpiter. Allí se encuentra el centro de seguimiento que los extraterrestres han establecido para vigilar la evolución de la Tierra. Sixto Paz fue, según él, elegido por los extraterrestres la noche del 7 de febrero de 1974, en el desierto peruano de Chilca, donde vio por primera vez un ovni en el transcurso de una concentración de 20 jóvenes. Este peruano creó en 1974 una organización llamada Misión Rama, cuyo objetivo era preparar a la humanidad para el fin del mundo, según él. Los extraterrestres le habían dicho que eso sucedería a mediados de los años 80. Nunca se cumplió tal profecía.
A partir de ese momento, los presuntos mensajes de los extraterrestres fueron puestos en tela de juicio. El mismo Sixto Paz, en octubre de 1990, decidió disolver la organización que había creado. Su hermano, Carlos Roberto Paz Wells, le relevó para encabezar una organización renovada y de filosofía opuesta a la de Sixto. ¿Fue Sixto Paz un elegido de los extraterrestres o fue todo producto de su imaginación? ¿Por qué decidió acabar con la misión Rama? ¿Por qué sus seguidores siguen considerando a Sixto Paz como un apóstol de los extraterrestres? Y sobre todo, ¿es Sixto Paz un instrumento de los servicios secretos más poderosos del mundo? ¿Cómo sucedió su primer contacto? El ambiente familiar lo propició. Una conferencia organizó mi padre sobre el tema de la telepatía, en base a una noticia. Sí, pero ¿cómo se le presentan a usted? Sí, fui a esa conferencia con mi padre, me gustó mucho el tema, y regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana lo que había tratado. Entonces les dije, ¿por qué no intentamos, como jugando, recibir un mensaje? Yo venía practicando yoga, prácticas de concentración y meditación un año antes. Entonces se me ocurrió que, si bien nosotros no hemos desarrollado el poder psíquico como para enviar nuestros pensamientos con fuerza, para ser escuchados por los supuestos extraterrestres, si es que existen, ¿por qué no pensar en plantearnos las cosas al revés? Nosotros escucharlos a ellos. Entonces, como jugando, nos pusimos ahí unas hojas de papel y un lápiz, con mi madre y mi hermana, y acordamos que al primero que le viniera su madre su mente, y mi hermana. ¿Y su hermana? Mi hermana Rosy, así es. Estábamos los tres allí, y entonces pusimos en práctica lo aprendido en la yoga. Prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación. Y al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, agarré lápiz y aquellas ideas que iban viniendo de forma vertiginosa en mi mente, traté en este caso de ponerlas por escrito, pero entonces se produjo un fenómeno de psicografía, de escritura automática, una serie de garabatos y luego un mensaje escrito que decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Naturalmente no creí que esto fuera real, pensé que era producto de la conferencia a la que había asistido sobre el tema de la telepatía, el ambiente familiar y ese entusiasmo desmedido que me había llevado a intentar este mensaje. Entonces no le di mayor importancia, pero mi hermana llamó por teléfono a los amigos diciéndoles lo que había ocurrido y al día siguiente se reunieron 20 personas en la sala de la casa y todos me presionaron propiamente para repetir el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque ni quería engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún quedar en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que lo volvimos a intentar y cuánta no sería mi sorpresa que ante una pregunta que hizo mi hermano Carlos de si este ser nos podía dar una prueba, recibí: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca. Su hermano Carlos. Mi hermano Carlos. Su hermano Carlos, que está ahí, precisamente, y que yo le pregunto que por qué cree que fue su hermano el elegido y no usted. Aquí valdría una pequeña aclaración. Hágala. En ningún momento estoy relevando a mi hermano en la misión Rama. La misión Rama comenzó en el año 74 y se desdoblaron dos líneas de trabajo desde el mismo año 74. Y en ningún momento el hecho de él haber encerrado su gestión de misión Rama en 90... tiene alguna cosa a ver con la gestión de Rama que yo vengo realizando desde 74. Y en ese sentido, esa pregunta... Hecha la aclaración, por favor. En ese sentido, justamente, a esa pregunta, no considero tanto Sixto como a mí cualquier elegido. Nosotros hemos buscado un fenómeno y en función de esa búsqueda lo hemos encontrado. Pedro Canto había solicitado el uso de la palabra. Sí, bueno, hay un dato que ha quedado un poco en el aire y es que su primer contacto fue con Oxalc, y que decía proceder de Ganímedes. Bueno, el señor Sixto Paz, y es un dato que no ha aparecido ni en el vídeo ni en su primera relación, ya había tenido un contacto directo con Ganímedes, que es a partir de la lectura de un libro, Yo estuve en Ganímedes, de Josip Ibrahim. Entonces podemos formular que se está creando un entorno mental que puede ayudar a la fabulación, no al engaño, pero sí a la fabulación inconsciente de un entorno paracientífico, como puede ser Ganímedes. Señor Paz, ¿a usted le han visto los médicos? Sí. ¿Y ha padecido trastornos? ¿Ha tenido que ir al psiquiatra? No, felizmente no. Al contrario, dentro del grupo nuestro, desde que empezamos, hemos tenido amigos psiquiatras dentro de los grupos de contacto, así que eso ha sido también bastante interesante.
Y si bien es cierto, y yo lo dije, si hubiera tenido un poco más de tiempo, quizás hubiera podido recrear un poco más la ambientación que podía haber propiciado el contacto. Un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Yosib Ibrahim, escribió: dos años antes de que se iniciara la experiencia de contacto, yo visité Ganímedes. Y él afirmaba, bueno, de que un amigo suyo había tenido esta experiencia. Y era amigo de mi padre. Entonces, el ambiente familiar, pues, de alguna manera nos involucró en todo esto, y yo fui el primero, desde el principio, que dije, esto me lo he creado yo, que esto, el ambiente familiar lo ha creado, no puede ser cierto. Nosotros cuando fuimos el 7 de febrero del año 74 al desierto, fuimos desde un día antes, para ver si el contacto era real o no. Para mí no iba a ocurrir nada, porque era imaginación. Doctor Bercher, ¿cómo se puede definir psiquiátricamente a un contactado como el señor Paz? Bien, en un principio, un contactado es la persona que establece un contacto, esto es lo que afirma la persona. Hay algunas características psicológicas definitorias. Bien, evidentemente hay dos contextos diferentes. Primero, el contactado está dentro de un grupo, que sería el caso que nos ocupa, y el contactado que va, digamos, de por libre, el que no está dentro de un grupo. En el caso que nos ocupa, no hablamos solamente ya del contactado, sino que hablamos del grupo. ¿Qué características tienen normalmente estos grupos y, por lo tanto, su líder o sus líderes? Son grupos de una estructura claramente sectaria. Luego hablaremos de qué tipo sectaria. Efectivamente, sectaria. Es decir, organizadas en torno a un líder y a una doctrina. Y, en principio, aclarar de que no vamos a hablar aquí en absoluto de enfermedades, de enfermos y de sanos. No va por ahí la cosa, ni mucho menos. Estamos hablando de unos rasgos psiquiátricos, lo cual no quiere decir enfermedad. Hablamos de salud, trastorno y enfermedad. De definiciones, efectivamente, las cuales explican el por qué hay un convencimiento, el por qué hay una actitud concreta, el por qué hay, pues, a tantos interrogantes como irán surgiendo en torno a la realidad o no realidad de lo que nos explica y explicará el señor Sixto Paz. ¿Le entregaron algo estos extraterrestres en esta primera experiencia que probara la verdad del contacto? No, mayormente lo que vimos fue la aparición de un objeto, tal como se nos había indicado, ¿no? Con casi 2 semanas de anticipación, la vimos las 20 personas. Soledad Gómez, cuéntenos cómo ha sido su experiencia, porque usted también dice que ha sido contactada. Sí, pero no, en mi caso no ha habido ninguna influencia familiar. Sí, ha habido un proceso, primero lo que se le ha llamado el visitante de dormitorio. Yo no lo vi, pero sí mi marido. Y, lógicamente, cuando me despertó para decirme lo que estaba viendo, yo fui la primera que me reí. Esto ocurrió y a los 2 días que así... ¿Que se le apareció allí? En el dormitorio, y tenía una mano encima de mi frente, en el seno izquierdo, concretamente. A los 2 días, ese seno frontal se inflamó de tal manera, con bastantes dolores, y... ¿Cómo era ese personaje? Bueno, pues era alto. Él me ¿Pero lo describía. ¿Tenía forma humana? Sí, sí, absolutamente humana. Él siempre describía con el pelo a lo Colón. Ya sabemos la moda esa de la melena metida para adentro, hasta los hombros, rubio y con una túnica color marfil. ¿Y usted descarta que pudiera yo ser...? Yo estaba durmiendo, que yo pudiera no... ser un vecino. No, lo dudo que fuera vestido de esa guisa. Pero lo cierto es que a los 2 días, como te digo, se me inflamó mucho el seno izquierdo. Fui al mejor otorrino que hay en Málaga y me dijo: señor, usted no tiene nada. Me fui a mi casa con mi inflamación. A los pocos días se quitó, y a los 2 meses de ocurrir esto, sí empecé yo ya, de una forma, pues recogiendo, mientras recogía las cosas de los niños que iban dejando de venir de la playa, pues ocurrió que había un lápiz. Y lo cogí con un papel de una forma automática, y empezó a hacer garabatos, lo mismo que dice Sixto, y la palabra terremoto. Eso es lo primero que... ¿Terremoto? Me... Terremoto. Me asusté mucho. Entró una de mis hijas y le digo: mira, ¿qué ha pasado? En Málaga va a pasar algo. No, mamá, bueno, las cosas esas que pasan. Pensé que era una tontería mía. Al día siguiente tuve a la misma hora otro contacto, y entonces se me ocurrió preguntarle si era un difunto. Yo no tenía... ni tengo demasiado interés por el tema, por la lectura, sobre todo, del tema OVNI. Y me dijo que no, que era un ser vivo y que se llamaba Agnieri. ¿Cuántas veces le visitó? En el dormitorio solamente una. Solamente una. Fueron contactos, cada vez yo estaba más preguntona. Cada vez era, quizás, yo siempre me he pensado que las preguntas que yo hacía era porque tenía que hacerlas. Y inmediatamente me eran contestadas.
A veces no las entendía, quizá por falta de preparación a lo que me decían, pero siempre venía a mis manos de una forma pues, casual, pues alguna información que bueno, pues, me daba pie a entender ese mensaje, hasta que cogió unas características de yo preguntarle, quiero verte, quiero verte. Como un cliché negativo, él empezó a mandarme unos flashes de cómo podía ser su fisonomía y yo lo veía pues en blanco y negro, con el pelo rubio también, bueno, pues unas facciones finas, pero yo nada más. Cuando lo vi, realmente sí correspondía Soledad, a la imagen que yo me había hecho. Usted, y no me conteste ahora, ¿puede contactar con extraterrestres cuando usted quiera? Hágalo después de la publicidad. Soledad Gómez le había preguntado antes de la publicidad si usted puede contactar con extraterrestres cuando quiere. No, algunas veces he pensado que sí, podía hacerlo y que de hecho así ocurría, pero la conclusión es que no. ¿Y usted, señor Paz? No, ellos son los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y quiero aclarar también de que si bien la experiencia se inició conmigo, al mes ya éramos 8 personas los que recibíamos comunicación. O sea, si ellos hubieran querido centrar la comunicación con una persona y esa persona considerase elegida, lo hubieran dicho desde el principio y no fue así. ¿De qué facultades especiales cree que está usted dotado? De cierta vocación de servicio. O sea, realmente me considero una persona que desde el principio sentí de que había una buena intención por parte de estos seres y sentí de que, aunque no lo comprendía el mensaje, valía la pena comprometerse con él. Y creo que de eso se valieron ellos, igualmente a través de mi familia, de mi hermano y de muchas otras personas, que sentimos de que detrás de esto hay algo muy interesante, muy valioso, constructivo, positivo para la humanidad. ¿Ha influido en ellos su formación religiosa? Pienso que sí. O sea, 11 años en los Hermanos Maristas y los años que estudié en la Universidad Católica, pues también de alguna manera me influenciaron. O sea, creo que mi personal versión o visión de las cosas, o sea, se ha visto fuertemente influenciada y mi carácter y mi personalidad, cosa que es diferente con mi hermano Carlos y que son muy complementarias las dos opciones o alternativas que el grupo nuestro tomó desde el principio. Señor Mancini, ¿qué diferencia existe entre los ángeles que usted supuestamente ve y los extraterrestres? Sobre esta palabra ángel, ángeles, existe un malentendido. Normalmente se considera que son unos seres celestiales con alas que bajan del cielo, pero en realidad la palabra ángel quiere decir mensajero, significa mensajero, alguien que viene, que le envían a traernos un mensaje. Así que la diferencia sí la hay y es importante. ¿Pero diferencia física? Es una persona que ha sido enviada por parte de los extraterrestres. Es un extraterrestre en la práctica que viene... que el jefe supremo de la civilización de los Elohim lo envía para que contacte con una persona. Atención, una persona particular. Cuida, una persona en concreto, una persona especial, no un terrícola normal y corriente, uno. Un hombre que ellos han hecho nacer en la tierra y nació del apareamiento entre una mujer humana de la tierra y el jefe supremo de extra civilización de los Elohim, de los Elohines. Así que es un hijo de los Elohim. Señor Freixedo, que ha solicitado el uso de la palabra. Yo desde ahora quiero decir que para mí, entre un contactado de estos que forman grupos modernos y los fundadores de religiones, sin excepción ninguna, es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que aquello lo vemos ya, se ha agrandado el grupito, etcétera, y se han convertido en religiones enormes, de millones de súbditos, y estos están empezando, pero el fenómeno es exactamente el mismo. Por eso dice Mazzini que ángeles extraterrestres son Elohim, es la misma cosa, nada más cambia con el nombre con el tiempo. Señor Ruiz de Gopegui, ¿ustedes han tenido en la NASA algún presunto contactado
como el señor Paz, ¿trabajan con ellos? No, no, no. Jamás hemos trabajado con él, con gente de este tipo. ¿Pero porque no les creen? No, porque las cosas que dicen no son contrastables y cuando se habla con personas que no dicen cosas contrastables, pues no se puede trabajar en el terreno científico. Yo querría añadir una cosa. Hablar de extraterrestres, pues se puede hablar porque los puede haber, pero si los hay, deben de estar en estrellas lejanas. Pensar que en la Luna o en Ganímedes, que está aquí al lado, hay extraterrestres hoy día no tiene sentido. O sea, hay fotografías, se conoce la Luna de Júpiter con bastante detalle, se sabe que por sus características físicas no puede sustentar vida de ningún tipo, porque hay una serie de circunstancias que son connatas con la vida. La vida debe transmitir información genética, eso requiere moléculas grandes y a las temperaturas que hay en Ganímedes, esas moléculas no son estables. Entonces yo creo que estamos hablando de cosas un poco, como ha dicho muy bien la anterior persona. Señor Freixedo. El señor Freixedo, pues que son de tipo religioso, fenómeno de tipo religioso, pero no de tipo... Sin base científica. Sin base científica ninguna. Señor Crespi, ¿usted sí que cree en los ovnis? Hombre, relativamente. O sea, tampoco de una forma... Desde el punto de vista de que el radar detecta ciertos fenómenos, pues sí, y que en algunos casos se ha llegado a saber de qué se trataba, pero que en otros sí, en un misterio. ¿Y cuántos ovnis ha visto usted en su vida? Pues se han dado muchos informes. No, no, usted. Ah, pues yo muchas veces, o sea, porque el fenómeno OVNI existe. Y aparte de él, hay centenares de siglas que seríamos unos dementes si no creyéramos en ellos. Por ejemplo, hay siglas para indicar si IFF si es un objeto amigo o enemigo, o si es... Un objeto estático, no identificado, pero hay una sigla, Connie, que es una cosmonave de otros mundos, y ahí está la sigla. O sea, estaríamos locos que sería ciencia ficción que inventaran unas siglas que haya cientos. Yo no sé si le alguna de estas. A usted, señor Crespi, no le han contactado. No me han contactado. ¿Lo ha intentado? Pero en pantalla... No, ni lo he intentado. O sea, yo como persona mortal he visto un punto luminoso en el cielo y no sabía lo que era, pero como no tengo de formación profesional, he acudido a las pantallas a ver qué era aquello. Y allí había cuatro trazas, cuatro ecos, y aquello no tenía explicación porque no era un ladrillo del cielo que se cae, era un objeto... que volaba, o sea, estaba gobernando... ¿No podía ser un efecto óptico? En la pantalla de radar, no. Un efecto óptico en una pantalla de radar, no. Porque el impulso que se manda y el que regresa, pues queda además grabado. O sea, independientemente de los informes que se dan, queda grabado. He observado antes al doctor Bercher cierta sonrisa. No sé si la explicación que estaban dando no acababa usted de creérsela. No, si el señor Crespi ha hecho una exposición, considero muy aséptica, muy correcta. Mi sonrisa era debida al hecho de que existan tantas siglas para decir tantos tipos de objetos no identificados. Sí. Esto es una cuestión puramente de clasificación. Estamos hablando de fenómeno OVNI y a los investigadores del tema no nos gusta la palabra OVNI. Existe el concepto, lo cual no quiere decir que exista lo que está explicando el concepto. A este respecto, decir muy brevemente que llevo más de 10 años dedicándome al tema de los ovnis, no solamente dedicándome a temas más o menos subjetivos como contactados, etcétera, sino leyendo informes de ovnis. Y al cabo de los 10 años, me permito afirmar que el fenómeno ovni no existe. Señor Paz, ¿usted le puede convencer? No, mi interés no es convencer, solamente quería hacer una apreciación. Los extraterrestres que
Dicen estar en Ganímedes, es un lugar donde hay vida artificial. Ellos dicen que proceden de fuera del sistema solar y que han adaptado la vida allí de forma artificial. Ahora, con respecto a lo de que si existe o no existe el fenómeno OVNI, pues nosotros a lo largo de todos estos años, la primera vez que se invitó a periodistas para que fueran ellos testigos imparciales y objetivos de este contacto, el contacto lo recibió mi hermano Carlos, que está aquí presente. Él recibió la comunicación psicográfica que hablaba de ese contacto al que fue Juan José Benítez y él lo pudo atestiguar. La última vez, o una de las últimas veces que hemos invitado a la prensa, vinieron 40 periodistas de 8 países que filmaron, fotografiaron la presencia de ese objeto. Ahora, en muchos programas de televisión española ha habido gente de la Fuerza Aérea de España que ha tenido experiencias. Ahora, si a estas personas se les dice de que el fenómeno OVNI no existe y lo que ellos han visto pues simplemente es producto de su imaginación, yo no sé cómo responderían ellos. Señor Paz, ¿es muy común en Perú el uso de alucinógenos? Yo creo que es común en todas las culturas antiguas. En todas las civilizaciones y las grandes culturas antiguas lo han tenido. Y usted, y esta es una pregunta que va a ir a la máquina, ¿ha estado alguna vez bajo los efectos de una droga? No, de ninguna manera. Quienes me conocen saben que soy vegetariano desde los 17 años. No fumo, no tomo. O sea que cuando usted estaba en que cuando usted entró en contacto con los extraterrestres estaba en plenitud de facultades. Cuando ellos entraron en contacto conmigo, pues pienso que lo único que tuve siempre fueron mariposas en el estómago. O sea, siempre tenía algún tipo de temor frente a lo desconocido. ¿Y fantasías? ¿Tenía muchas fantasías? Como cualquier ser humano, como cualquier otro. Supongo que usted habrá leído muchos libros de ciencia ficción. No, al contrario. O sea, mayormente siempre lo que a mí me interesó fue temas de historia, temas, pues no precisamente leía ciencia ficción. ¿Ha identificado algunos de los mundos que usted ha visto con lo que haya escuchado, con las experiencias que le hayan contado otras personas? Pues pienso de que algunos detalles podrían ser. Y pienso que también mucho de lo que nosotros recibimos desde el principio, ya, y yo en lo personal, mucho de ello fue producto realmente de mi propia especulación, de ideas preconcebidas o de esa formación. Pienso que sí. Ahora, yo jamás dije de que el mundo se acabara en el año 80, por si acaso. En algún momento lo dijo, ¿no? No, no, nunca lo dije. Lo que sí he recibido, o sea, lo que sí recibimos y recibí yo a través de mensajes, es que habría una supuesta destrucción del mundo a fines, o sea, entre el año 1975 y el año 2001. O sea, eso sí, yo lo recibí. Ahora, yo no digo que sea en el año 80. Ahora, y confieso de que eso fue un tremendo mentalismo. O sea, eso fue un error garrafal mío, tanto porque muchos de los mensajes que yo he recibido han sido totalmente mentalizados, o sea, producto de mi imaginación o de ideas preconcebidas. Eso ¿Y es usted no habrá realizado a lo mejor esos viajes también mentalmente? Pues, si los hubiera vivido o si los hubiera imaginado, no estaría aquí sentado. ¿Y a qué lugares del universo ha viajado usted? Pues la primera experiencia fue en el mes de junio del año 74 a Ganímedes. A esta supuesta luna, o sea, bueno, a esta luna de Júpiter. Este supuesto viaje lo hice a través de un sendra. O sea, la nave apareció, proyectó un haz de luz, formó una especie de media luna dorada de unos 10 metros de diámetro. Salió una silueta como de una persona con el brazo levantado, invitándome a acercarme. ¿Tardó mucho en llegar allí? Pues no. Al atravesar la luz, al cabo de unos segundos, hemos atravesado la luz y hemos salido a este lugar, supuestamente Ganes, donde habían construcciones en forma de domos, había gente. Ellos dicen que han adaptado la vida de forma artificial solamente sobre sus ciudades, que se extienden mayormente de forma subterránea, que las construcciones son en forma de domos porque ellos evitan los ángulos, porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la tensión, la agresividad de las personas. Ellos dicen provenir de fuera del sistema solar. Y pude ver que habían hombres, mujeres y algunos niños. ¿Cómo son físicamente? Al ser que yo vi, o sea, Oxal, 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, poco pelo pero lacio que le caía detrás de los hombros, con textura robusta, los pómulos muy pronunciados y el rostro cuadrado. Parecía un mongol, un oriental. Hacía gestos con las manos, en ningún momento movió los labios para hablar. La comunicación fue mental, telepática. Espera un momento, por favor, porque ahora es la calle quien quiere satisfacer su curiosidad. ¿Ha leído usted muchos libros de ciencia ficción? Precisamente no. O sea, no es una materia que me guste o me entusiasme. ¿Los extraterrestres son de color verde? Pues puede ser que haya algunos que le falte madurar, pero que yo sepa, los que he visto son parecidos a nosotros o nosotros parecidos a ellos. ¿Por qué no se ha quedado usted con ellos?
Porque si he nacido aquí es porque el compromiso y responsabilidad está en este planeta. Hay que sacar al mundo adelante. ¿Son vegetarianos los extraterrestres? Precisamente sí. Tienen grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, pero como no tienen tierra vegetal, son como cultivos hidropónicos. ¿Los extraterrestres hacen el amor como nosotros? Pues ciertamente que sí, a tal punto de que en la Biblia hay testimonio de esa unión entre extraterrestres y seres humanos. ¿Se casan? ¿Tienen niños? Sí, y tampoco, pero entre ellos sí no hay divorcios, porque como ellos tienen desarrollada la clarividencia, la visión psíquica, pueden ver, en este caso, su justo complemento. ¿Tienen mal genio los extraterrestres? Pues pienso que sí, ya que la historia también demuestra de que en algún momento han sido bastante intolerantes con la Tierra. ¿Posee usted una cuenta corriente Lérida? Pues sí, naturalmente. Saqué un libro, publiqué mi segundo libro aquí en España. Y hay una cuenta para pagarle a la editorial en Lérida. Señor Ruiz de Gopegui, había editado. Sí, yo quería hacerle una pregunta al señor Paz. ¿Cómo se explica usted que vayan una serie de periodistas allí, a Perú, y que vean todo lo que usted nos está contando, y que todos los observatorios oficiales que hay en el mundo, que están continuamente rastreando el espacio para ver si vienen naves terrestres, para ver si una nave rusa con un reactor nuclear cae sobre la Tierra, todos los observatorios astronómicos no vean nada, y los cuatro periodistas que estaban allí lo vieran todo? Bueno, no eran cuatro periodistas, eran 40. Bien, los 40, sí, más y, a mi favor. Sí, y por otro lado, yo le contestaría con lo siguiente. La sonda espacial Mars Observer, enviada en el mes de agosto del año pasado, llegó a Marte. Y cuando llegó a Marte, porque tenía que cubrir tres zonas consideradas críticas en Marte, como eran Sidonia, Elipsium y Utopia, donde 17 años antes la sonda Vikingo había... No me está usted contestando. Habían fotografiado extrañas estructuras, un rostro gigantesco, unas pirámides, llega allí e inmediatamente se afirma de que se ha perdido contacto con la sonda espacial. Unos años antes, la sonda Phobos 2 había enviado desde Marte la imagen de una silueta de un objeto elipsoide, y toda esta información llegó a que un grupo de asesores de la NASA denunciaran encubrimiento de información, que la NASA, a la institución a la que usted pertenece, que está encubriendo información. Entonces, yo no dudo de que estén estos observatorios observando cosas. Lo que yo dudo es que la estén dando a conocer a la opinión pública. ¿Pero no comprende usted que no son observatorios controlados por un país, que son observatorios de la Unión Soviética, son observatorios de Europa, son observatorios de Japón, son de Estados Unidos? Nadie puede controlar todos los observatorios. Lo que ha dicho usted de la nave Mars Observer y todo eso es fantasías tremendas, sin ninguna posibilidad de probarlas. Yo le puedo probar que la mayoría de las cosas que ha dicho ahí no son correctas. Pues esto salió en los periódicos y con todo el respeto que me merece. Ya, pero en los periódicos sale que en un partido de fútbol una cosa es penalti, en otro periódico sale que no es penalti. O sea, los periódicos no son la Biblia. Dicen una opinión, pero se pueden equivocar. Con todo el respeto que me merece, tampoco NASA es... No, si yo no le estoy hablando de la NASA, le estoy hablando de los soviéticos, de los japoneses, de los alemanes, de los italianos. Pues recientemente en la guerra del Golfo Pérsico, la guerra más publicitada de la historia, pues hubo ocultamiento de información. Bien. Si pudieron aislar una extensa zona en nuestro planeta Tierra, de tal manera que nadie enterara qué estaba pasando allí. Pero eso no tiene... Sí tiene que ver. Los satélites de espía militares pueden fotografiar la cabeza de un alfiler clavada en el Central Park de Nueva York. Y sin embargo, no le informaron a Kuwait, aliado de los Estados Unidos, que los ejércitos de Irak se estaban acercando a su frontera para invadirlo. Usted mismo afirmó de que todo Ganymedes ha sido ampliamente fotografiado. Entonces, si ha habido algo, si algo ha sido captado, no lo van a dar a conocer, porque hay toda una política de encubrimiento del fenómeno. ¿Pero por qué? Lo de la guerra del Golfo tiene sus motivos, pero lo de si aparece un ovni, si aparece un extraterrestre en el Perú, no tiene motivo para ocultarlo. Tiene mucho motivo para ocultarse. Sí, para que los rusos... Y los soviéticos se pongan de acuerdo. Hay todo un choque cultural a nivel político, social, choque económico, cultural, religioso. ¿Pero por qué que traería consigo? Pues yo creo Señor que... Paz, no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Ha habido intervención de extraterrestres, precisamente en eso que ha dicho, en la guerra del Golfo. Paz, antes de la publicidad, que si usted cree que ha habido intervención de extraterrestres en la guerra del Golfo. No solamente lo creo yo.
también en los periódicos salió publicado de que hubo muchos ovnis sobre el cielo del Golfo Pérsico durante la guerra. Cuando se ha hecho el recuento de los misiles Scud que fueron lanzados por los iraquíes sobre Arabia Saudita e Israel, resulta ser que fueron más los que se lanzaron que los que cayeron, pues, y no solamente derribados por misiles Patriot. Pues al parecer Irak, que ya tenía desarrollada la tecnología nuclear vendida por los franceses o la tecnología de las armas químicas enviada por los alemanes, pues habría habido una intervención por parte de estos extraterrestres para que la cosa no trascendiese y no se convirtiera realmente en un desenlace final para el planeta Tierra. Doctor Ruiz de Gopegui, NASA y militares están interesados en ocultar el fenómeno OVNI. En mi opinión, no en absoluto. Y por toda la información que tengo, repito, no. Hoy día, tanto la NASA como cualquier otra agencia espacial necesitan dinero, porque todos andan con dificultades económicas, y el descubrir seres extraterrestres, comunicaciones con otros planetas en sistemas solares lejanos, cualquier cosa de ese tipo, daría un auge tan tremendo a la investigación espacial que inmediatamente se harían expediciones a Ganímedes o a donde fuera. Por tanto, yo le repito que no creo que estén, que en el Golfo, en la guerra del Golfo, hayan, los militares hayan ocultado algo, es posible. Pero que estén intentando ocultar información sobre extraterrestres cuando sería la noticia más importante de la humanidad, no lo creo en absoluto. Doctor Mancini, profesor Mancini, quería usted... Sí, quiero contestar a las declaraciones anteriormente hechas. Me consta que en 1976 las grandes potencias celebraron una reunión en el transcurso de la cual decidieron ocultar la realidad extraterrestre, puesto que admitiendo que en el universo hubiera otros seres vivos, pues en la Tierra hubieran decaído todos los poderes, el poder religioso, el político y el económico. Por lo tanto, me parece bastante claro la intención de las grandes potencias, que saben perfectamente que existen los extraterrestres, pero llevan años ocultando esta realidad. Doctor Berche. Es curioso como siempre que hay periodos de guerra, siempre que pasa algo, anda a haber ovnis en medio. Y no caemos en la cuenta de que es precisamente cuando vuelan muchos aviones, cuando hay muchos radares en juego, muchos focos, muchas luces, es cuando precisamente es más fácil confundir cualquier cosa con ovnis. En segundo lugar, que si en algo están interesados los militares, es en ocultar todo lo que atente contra la seguridad nacional. Y el mito que es alimentado a través de los ovnis hace que el fenómeno OVNI en algunas épocas y en algunos países haya encajado dentro de ese supuesto peligro militar, pero no por sí. Y quisiera preguntarle al señor Mancini, esta reunión, ¿cómo saben que se hizo, si era tan secreta? Me consta, sé positivamente, que durante la guerra de los seis días, en 1967, puesto que lo ha dicho una general israelí a nivel confidencial, los Elohines, no confundamos los extraterrestres, porque tan solo los Elohines tienen el poder de sobrevolar el planeta Tierra, porque ellos son los que han creado la vida en nuestro planeta. Tan solo ellos, pues, pueden hacer cosas así, pero seguramente han ayudado a los israelíes en esa guerra de los seis días. Durante la guerra del Golfo, yo sé que platillos voladores sobrevolaron Israel, porque tengo unos amigos en Israel, pero no intervinieron, esto seguramente. Señor Vicedo, La contestación a tu pregunta, la que hiciste al principio, es todo lo contrario. La NASA, sobre todo la NSA, la CIA, yo estoy seguro que han ocultado todo, absolutamente todo, pero de esto tengo la total seguridad. Tenemos infinitos testimonios, aquí no hay tiempo ahora, pero mira, uno de los grandes jefes de la CIA, que fue Marchetti,
cuando, como lo está pasando ahora, cuando ya estaba viejo y ya no se sentía obligado ni tenía miedo a los juramentos que había hecho, dijo claramente, sí, señor, ha habido contacto con ellos, etcétera, y las grandes potencias temen decir esta realidad, porque esto realmente traería una convulsión en el mundo. Y sabemos que en Langley, en el estado de Virginia, donde tiene la CIA sus cuarteles, hay una enorme, una millonaria, con un presupuesto millonario, oficina para desacreditar a los que investigan esto, y sobre todo para dar información falsa, para formar la tremenda confusión que hay hoy día en el mundo. Usted, señor Paz, ha recibido presión de servicios de inteligencia, incluso le diría más. ¿Le han ofrecido dinero? No, al contrario, o sea, de ofrecerme dinero no, pero de que sí hay una cierta presión, no solamente a mí, o sea, considero que toda la gente que investiga, más a los investigadores que a los propios contactados, porque mientras que el contactado no muestre de pronto un objeto que dice, señores, aquí tengo yo algo, que de alguna manera pues demuestra que estuve en otro planeta. A este señor, un caso, Edward Billy Meyer, lo trataron de matar, o sea, lo ametrallaron, entonces, y él simplemente porque había dejado un pedazo de metal que supuestamente pertenecía a un ovni. Entonces, en mi caso particular, después de haber vivido la supuesta experiencia, que afirmo haber vivido de acompañarles a los extraterrestres, a los guías, a los hermanos mayores, en una nave en el año 87, dos veces entraron a mi casa y no se robaron nada. O sea, simplemente todos los cajones, todo abierto. Nosotros teníamos chapas de seguridad, sin embargo, entraron dos veces a la casa. Ya, esposa es testigo de ello y otra gente que también. Pues, y como rebuscando, si supuestamente uno es un alucinado y lo que está diciendo no tiene sentido alguno, entonces, ¿por qué darse ese esfuerzo, ese trabajo? Teniente Coronel Crespí, los militares son muy reticentes sobre o en relación con estos fenómenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay unos pactos internacionales que están obligados a cumplimentar. Yo para mis propias carnes, pero para no contar para no los hablar hechos. Esto es que es una ley constitucional que prohíbe hablar de todo lo que sepamos en razón del empleo o del cargo o del lugar en donde estamos destinados. No se puede decir absolutamente nada. Y yo en mis propias carnes me pasé 8 días. En cierto estado de sombra, en la sombra, arrestado. En las Navidades, arrestado 8 días por hablar sobre este fenómeno. Y en otra ocasión, por simplemente decir que el mundo estaba gobernado por poderes ocultos y secretos. Y tengo un estudio hecho muy grande, que hay 7 agrupaciones de tipo religioso, de tipo logia, de tipo estatal, al nivel de los Estados Unidos, FBI, la CIA, el KGB, en fin, la Santa Sede misma, el Servicio Secreto del Vaticano. Y estoy por decir otra cosa, que me ha penado muchísimo un compañero mío, Andreas Faber-Kaiser, que en sus propias carnes, según muchos testimonios, ha sufrido persecuciones. Y ha muerto estos días. Acaba de morir. ¿Persecuciones por parte de quién? Por hablar sobre estos temas que están controlados por estos poderes ocultos y secretos que gobiernan el planeta. ¿Y hay algún tipo de pacto entre estos poderes ocultos y los militares? Creo que sí. ¿Cree que sí? Creo que sí. Si me permiten, vamos a ver lo que piensa sobre el particular un cualificado ufólogo, Juan José Benítez. Es una manipulación, por lo menos desde el punto de vista de la gente que conocemos un poco los casos y los hemos estudiado, con conclusiones falseadas, con mutilación de expedientes y, sobre todo, lo más grave, con ocultación. Es decir, hay una lista famosa que circula por ahí de informes ovnis que están en los archivos del Ejército del Aire y ahí no constan algunos expedientes que sabemos que existen. Muy graves, además. ¿Qué piensa usted de las afirmaciones del señor Benítez cuando dice que los militares falsifican informes sobre ovnis? ¿Está usted de acuerdo? Pues totalmente de acuerdo, y él mismo lo ha planteado alguna vez, de llegarse a saber públicamente de que existen extraterrestres, que estamos siendo visitados por civilizaciones que tienen no cientos, miles de años de avance con respecto a nosotros. En los últimos 100 años, todo el adelanto que hemos desarrollado aquí en este planeta. ¿Qué pasaría con el planeta? En este momento, pues hay fronteras internacionales, todas esas fronteras desaparecerían. La existencia de los militares está en función de cuidar las fronteras. Si se demuestra que estos seres existen, entran y salen sin que nadie lo pueda impedir, ¿para qué existirían, seguirían existiendo militares, precisamente?
doctor Ruido Copegui. Yo quiero decir una cosa. Se está diciendo que los militares y las potencias y todo el mundo lucha contra el fenómeno OVNI a través de una confabulación, porque si se viera que es verdad, pues habría una conmoción mundial. Yo quiero preguntar, en Perú han aterrizado o han bajado varios OVNIs. Ha habido 40 periodistas que los han fotografiado. ¿Cuál ha sido la conmoción mundial? Nadie le ha preocupado lo más mínimo. Todo el mundo está tranquilo. Las fronteras siguen donde estaban antes. Precisamente. No pasa nada. Precisamente. Porque nadie se ha enterado porque la prensa no se ha absolutamente nada. Nos estamos enterando. No, no, no. Aquí. Atención. Aquí, atención al respecto. Pero no en todo Madrid. Pero hay una conjura de silencio. Por favor, claro, justamente. Hay desde hace muchos años y con un presupuesto millonario. Leticia Callaba, del Canal 51, Telemundo de Miami, que estuvo presente. José Grey, Canal 23, Univisión. Cuando regresaron a Miami, se les confiscaron las filmaciones, estos periodistas mismos me lo dijeron por teléfono, y se les recomendó que trataran la información de la forma más discreta posible, y lo máximo que se les permitió a ellos fue sacar la noticia no más allá de 3 minutos en un noticiero local. Entonces, programa sí hay... no se va a confiscar, se va a poner en la televisión, lo va a ver mucha gente, y yo le garantizo a usted que las fronteras van a seguir en el mismo sitio. No va a pasar nada. Yo fui testigo en el norte de México, en San Luis, cerca de San Luis Potosí, en la Huasteca, cómo los ovnis bajaban y mataban a los bebés recién nacidos, les chupaban la sangre. Créanlo, no lo crean, me importa un pepino. ¿Usted lo vio? Sí, no, yo vi a las mamás de los niños y a los papás de los niños, ¿entiendes? Que habían quedado endrogados. Eso es una tradición, si está ya en el folclore, está en la música. El señor gobernador me mandó su alcayate, como dicen allí, y para decirme, no trate usted esto, no hable usted de esto. Y yo, por supuesto, no le hice caso a ninguno, ¿verdad? Y hablé de todo lo que me dio la gana y lo publiqué. Y muchas veces uno ha tenido que huir rápido. ¿Por qué? Porque la policía en otra república, la policía me estaba buscando. Y yo, viendo la cosa, busqué un abogado y me fui al aeropuerto y me marché. Eso fue en la República Dominicana. Pero Canto, lo que está claro es que nosotros como contribuyentes estamos pagando unos impuestos y de estos impuestos está saliendo un tanto por ciento para el ejército. Perdón. Este ejército está obligado a defender nuestro espacio aéreo, y este espacio aéreo, en el momento en que es circulado por alguna nave que no puede ser controlada, es decir, que atraviesa nuestro espacio aéreo sin ofrecer su posición, sin identificarse, y siempre que es perseguida por un caza o por un F-14 o un F-18, desaparece unas velocidades vertiginosas, naturalmente está infringiendo nuestra seguridad. Naturalmente el gobierno, precisamente los militares, no pueden en ningún momento decirnos que nuestros impuestos están completamente inútiles. Soledad Gómez. Sin embargo, yo pienso que, bueno, no es que vaya yo en contra de lo que dice el señor Freixedo. Los extraterrestres que contactan conmigo, que yo sepa de chupar la sangre, nada, a mí no me han chupado la sangre. Sí tengo conocimiento, por contactos que he tenido con ellos, de que ayudan a los gobiernos y que los gobiernos son conscientes de que retiran residuos nucleares que los gobiernos de la Tierra no saben qué hacer con ellos. O sea, en cierta forma, están dejando limpiar. Señor García Atienza. Gracias, Julián. Ya has visto que he estado todo el tiempo en silencio. Observando, sí, naturalmente. Pero le veía en un estado de perplejidad. En absoluto estado de perplejidad. Porque es que estoy viendo que hay por todas partes, exceptuaría a dos personas aquí, y no tengo por qué no decirlo, a Darche y a Canto, todo el resto de la gente está hablando subjetivamente, hablando lo que quiere decir y sin escuchar a los demás. Esto, que en este momento es un estado que sucede aquí, en esta pequeña reunión, si lo trasladas al estado mundial, te darás cuenta de cómo hay una comedura de coco absoluta por todas partes. ¿Por qué? Porque los que deberían preocuparse fundamentalmente de lo que sucede, digamos que es el estamento científico, está esperando que me traigan las pruebas. No entran en las pruebas, no les importan, no quieren que les importen. Por su parte, los que pretenden haber tenido alguna experiencia de este tipo no se han entregado a la ciencia nunca para decir, señores, me ha sucedido esto, ¿qué pasa?
sino que lo que primero han hecho, y supongo que desde el grupo Rama hasta el último grupo, es explotar su propia supuesta experiencia para sacar de una manera u otra un beneficio, que unas veces es económico, otras veces es moral, otras veces incluso religioso. En lugar de decir, señores, vamos a unirnos todos y mientras no tengamos una respuesta, no convoquemos este tipo de reuniones donde lo único que crearemos será un estado de confusión absoluta. Esto es lo que se ha creado aquí. Estoy absolutamente seguro que los telespectadores que están viendo esta reunión están absolutamente alucinados, inclinándose por uno, por otro o por ninguno. Pues vamos a ver si ahora conseguimos... Ojalá. ...conocer cuáles son las intenciones, los propósitos y las ideas que tiene el señor Sisto Paz, nuestro invitado. Y lo vamos a intentar a través de nuestro grafólogo, el profesor Martín. Como ustedes saben, la grafología es un método que permite conocer la personalidad a través de la escritura. Buenas noches, profesor Martín. Buenas noches. No me conteste ahora. Hágalo después de la publicidad. ¿Nos puede decir si Sisto Paz es un embaucador o es una persona que ha llegado a creerse su propia historia? Martín le había preguntado antes de la publicidad si Sisto Paz es un embaucador o es una persona que se cree su propia historia. Bien, no podríamos clasificarle como embaucador en un principio, pero sí como una persona confusa. Realmente se trata de una persona independiente en cuanto a su forma de pensar y por consiguiente no sigue en muchas ocasiones las reglas de la lógica ni de las ciencias. Puede existir un principio de verdad en todo lo que está diciendo, no sé basado en qué, tal vez sea basado en la Biblia, basado en algunos hechos físicos que realmente los haya visto, pero teme, desconfía que los demás no le crean. También es una persona que sugestiona mucho a los demás y, por otra parte, desea dar una versión de los hechos como a él le parece que han sido, pero no llega ni muchísimo menos a contarnos toda una verdad. No decimos que en este caso que sea un embaucador, pero desde luego sí considero que es una persona que está confundida en lo que está exponiendo. Supongo que usted no se reconoce en el dictamen del profesor Martín. No, al contrario, le agradezco al profesor Martín la pauta porque siempre lo obliga a uno a la reflexión. Muchas gracias. ¿Usted se cree realmente lo que cuenta? Si no lo creyera, no lo transmitiría. ¿Y se lo transmite a gente que le sigue? No, que procuro que la gente no me siga a mí, sino que de alguna manera sigue el mensaje con el que yo, o sea, con el que me identifico. ¿Qué motivos existieron para que su organización, la llamada Misión Rama, fuese declarada una secta peligrosa? Bueno, primeramente, no es mi organización, o sea... Empezó en el Perú, en la que usted estaba en aquel momento. Cuando nosotros empezamos como un grupo de amigos. Al poco tiempo surgió como un grupo. Eso, señor Paz, ya lo ha explicado. Así es. Porque en la organización en la que usted estaba fue declarada en España secta peligrosa. Considero de que no por culpa nuestra. Pienso de que inmediatamente Juan José Benítez escribió el libro OVNIS SOS a la humanidad. Se difundió mucho la existencia de nuestro grupo y los alcances y éxitos que habíamos tenido, y eso trajo consigo, al no ser nosotros una agrupación o una organización como serían otras, pues perfectamente delineada y organizada, sino más bien espontánea y silvestre, permitió la aparición de grupos espontáneos y silvestres, muchos de ellos aquí en España, y que algunos de ellos, utilizando tanto el emblema o el nombre de nuestro grupo, pues comenzaran a avalar ciertos delirios, ciertos desequilibrios bastante marcados. Algunos de ellos llegaron verdaderamente a convertirse en un remedio de otras agrupaciones sectarias religiosas bastante peligrosas. ¿Es tan destructiva, doctor Berché, la organización Rama como usted afirma en sus artículos? Sí, efectivamente puede clasificarse dentro de las sectas de tipo destructivo. Pero como efectivamente... Es cierto lo que ha dicho Sixto, de que debido a la difusión que tuvo la experiencia,
antes de que se formara un núcleo sectario en Perú, ya se estaban formando pequeños grupúsculos aquí en España totalmente descoordinados de la matriz o del origen de Perú. Es cierto. Aunque sí es cierto que, aunque no estuvieran ligados o coordinados, tienen muchos puntos en común, debido precisamente a la doctrina que es común, ya que siguen a un líder carismático, que en este caso el líder más visible pues ha sido Sixto Paz, sin duda alguna. Es destructiva. Perdón, a ese respecto sí. Quisiera hacer una observación. Esos grupúsculos o grupos que surgieron aquí en España, y usted los ha estudiado mejor que nadie, seguían a otra persona que era su líder, que no era precisamente Sixto Paz. ¿Ya? Y usted mismo podría decir qué persona era. Y esa, y esa persona que dirigía este grupo, o que dirige este grupo, porque todavía en la actualidad existe aquí en España, pues ellos desde el principio cortaron todo nexo, no quisieron jamás tener contacto con nosotros, porque ellos pasaron de la supuesta comunicación con extraterrestres a recibir mensajes directos firmados por Dios Padre o Jesucristo. Y que yo sepa, dentro de la historia de nuestro grupo, jamás nosotros nos hemos atrevido siquiera a confundir las cosas. Si bien en algún momento hemos llevado la cosa, o en mi caso particular, o los grupos míos, a una cierta devoción cuasi religiosa a los extraterrestres, lo hemos tratado de corregir, pero jamás se nos ha ocurrido a nosotros empezar a recibir mensajes de Dios o de la Virgen María, que sí esos grupos que usted ha estudiado aquí en España, desde el primer momento dejaron a los extraterrestres y según ellos tenían contactos en que bajaba Jesucristo todos los días y entraban en comunicación. Así que no confundamos tampoco las cosas y no envolvamos a todos en el mismo saco, porque hay mucha gente muy honesta, muy sincera, que ha tratado de corregir desaciertos. Pero usted, señor Paz, ¿conoce a alguien con nombres y apellidos que viaje, que vuelva, que después le cuente cosas? Pues gente que haya tenido experiencia de contacto, ¿no? Hay mucha gente contactada, pues bastante seria, gente que ha tenido experiencias que afirma... ¿Pero con nombres y apellidos? Sí, está el caso de Daniel Fry, experto en proyectiles intercontinentales de la base aérea White Sand en Nuevo México en el año 51, o en el año 50, perdón. O está el caso de George Adamski, un polaco nacionalizado norteamericano, quien afirmó haber sido subido en un ovni y haberse ido a Venus. Bueno, pero George Adamski, antes de editar su primer libro o de facilitar los contactos que tenía, ya había escrito un libro que se llamaba Viajes de Ciencia Ficción, Viajes a Venus, Mercurio y Marte. Este libro de ciencia ficción describía a los hombres, y estos hombres son idénticos a los que él decía tener contacto. ¿Pero usted ha subido algún ovni en presencia de terceras personas? En presencia de terceras personas, no. Entonces, ¿cómo puede demostrar que ha estado dentro, que ha viajado? O sea, demostrarlo no podría en este momento demostrarlo. Señor Ruiz de Gopegui, ¿qué credibilidad da la NASA a informaciones facilitadas por presuntos contactados? ¿Las archivan, las consideran? ¿Qué hacen? Si son contrastables, las estudian. La mayoría de la información no es contrastable, como por ejemplo el caso que nos acaba de decir el señor Sixto Paz. Él ha estado solo, no trae ninguna pieza, no trae nada, es contrastable. En los casos en que no es contrastable, pues las archivan. Vaya, ni siquiera sé si las archivan, las deben de archivar en la archivadora circular, en el cesto de los papeles. Pero cuando es contrastable, la estudian a fondo. Y además quiero decir aquí, en contra de lo que ha dicho antes Juan, pues que no, que los científicos no están sentados en su silla esperando a que se les traiga pruebas, sino que las buscan por todas partes, gastan mucho dinero en escuchar las señales que vienen del espacio, en analizar los compuestos químicos que hay en las estrellas, en una serie de cosas que son lo que nos puede dar algún indicio de si existe vida extraterrestre. Y en el ejército, teniente coronel Crespí, ¿existe algún archivo reservado con datos sobre contactados? No, nada. Pues por lo menos en mi época, ¿eh? O sea, que está enfocado directamente a la defensa nacional. Ni los radares están preparados para detectar cosas fuera de nuestro sistema, de nuestro planeta. Señor Freixedo, ¿los contactados o presuntamente contactados son personas peligrosas? No, suelen ser personas muy decentes, ¿verdad? Ahora, el contactismo, es decir, lo que ellos generan,
Sí, es, para mí creo que es peligroso para la humanidad. A algunos en concreto puede ser que les haga bien, pero ya te digo que yo identifico estos contactados modernos con los grandes contactados que son los fundadores de religiones. Las religiones todas empezaron así y a la larga las religiones han generado, empiezan todas hablando de amor y de paz y han generado este caos terrible que hay en el mundo y la historia humana es guerra de religiones. Señor García Atienza, ¿existe alguna similitud entre lo que hemos escuchado a Sisto Paz y los sacerdotes de otros cultos? Por supuesto, no solamente alguna, yo creo que total. Ahora, más que de los sacerdotes, yo creo que de los profetas o de los mesías. Los sacerdotes serían simplemente los seguidores. ¿Cuántos seguidores llegó usted a tener? O sea, llegaron a ver... En todo el mundo. O sea, llegaron a ver, solamente en España, 600 grupos Rama. Usted... Y en, el año precisamente 90, en el mes de agosto, o sea, después de un viaje que nosotros hicimos a un lugar de las selvas entre la, en la frontera entre Brasil y Perú, y cuando regresamos de ese viaje, entonces la parte con la que yo tenía relación, con la que yo venía teniendo contacto, no, o sea, con todos los grupos, que no eran precisamente los grupos que Charlie dirigía, o sea, mi hermano Carlos, ¿ya? Entonces me dirigía a todos ellos anunciando la disolución, la desaparición total de todos nuestros grupos, o sea, de la organización, los nombres, las etiquetas, las formas y las estructuras. Antes sí había aceptado los grupos. Naturalmente, y yo la había fomentado. Es que eso es lo que me parece grave. Y hasta ese momento, señor Paz, ¿cuánto dinero llegó usted a mover? ¿Cuánto dinero llegué a mover cuándo? Hasta el momento en que usted decide salirse de la organización, hasta ese momento... ¿Cuántos millones llegó usted a mover? ¿Muchos millones? No, eso no es así, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y quien tendría que hablarlo sería la gente de nuestros grupos. ¿Usted no sabe se hizo que rico? Eso no ha sido así. ¿Usted no se hizo rico? Pues quienes me conozcan o hayan ido al Perú sabrán si soy una persona rica o no la soy. Y eso no es cierto. No me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. ¿Ha inventado usted esta historia de los extraterrestres con fines exclusivamente lucrativos? Señor Paz, antes de la publicidad, si usted había inventado esta historia de extraterrestres con fines exclusivamente lucrativos, económicos. No. ¿Y de qué ha vivido todos estos años entonces? Pues precisamente a partir de que en el año 86 yo dejé mi trabajo en el banco que tenía en el Perú. ¿Usted trabajaba en un banco? En un banco, sí. ¿Como contable? Sí. Dejé el banco... Porque en aquel entonces existían los grupos Rama, obviamente difundidos por casi 35 países. Entonces, cada vez había mayores invitaciones a ir a estos grupos, a estos países, y cada vez tenía menor tiempo para poder ir. Entonces llegó un momento en el cual, pues, comencé a viajar y empezaron a llover también las invitaciones para congresos en diversos países. Y todo eso me permitió a mí desenvolverme económicamente y seguir difundiendo el mensaje durante esos años. ¿Y los extraterrestres le dan indicaciones sobre lo que usted tiene que transmitir? Mayormente mantenemos un contacto a través de los mensajes que se reciben y en base a las preguntas que nosotros hacemos vamos aclarando el panorama con respecto a qué es lo que habría que transmitirle a la gente. Ahora, ellos en ningún momento me obligan o obligan a nadie a transmitir ninguna información ni a hacer lo que yo he venido haciendo durante este tiempo. Lo he hecho por convicción propia, porque siento que es bueno, que el mensaje es positivo, es constructivo. Si bien al principio malinterpreté, y algunos también de mis compañeros malinterpretamos el mensaje no es catastrofista, no es un mensaje negativo. Ellos no hablan del fin del mundo, ni alientan en nosotros la evasión de la realidad, el que actuemos como ratas queriendo abandonar el barco porque ellos van a venir con sus naves y nos van a rescatar. Eso no es así. El mensaje de ellos más bien es que... Usted ha revisado toda la teoría. Sí, precisamente la he vuelto a plantear una y otra vez hasta quedarme realmente con lo que considero es el mensaje concreto. ¿Y entonces qué pretenden esos seres que se comunican con usted? Ellos dicen que vienen a aprender de nosotros. ¿De nosotros? Sí, vienen a aprender de nosotros. Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Son civilizaciones inferiores a la nuestra, entonces. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que ellos dicen que nosotros, en cierta medida, somos una versión corregida y mejorada de ellos mismos.
Ahora, si bien somos... ¿De ellos mismos? De ellos mismos, sí. Pero claro, no saben lo que está pasando en Yugoslavia. Ellos saben lo que está pasando. Conocen el hambre del mundo. Somos capaces de los más terribles actos de barbarie, pero también somos capaces en este mundo de los más sublimes actos de amor y desprendimiento. Entonces ellos, de alguna manera, también aceptan el hecho de que la situación a nivel mundial no es producto simplemente porque la humanidad sea mala o tenga malas intenciones, o aquí el egoísmo campea porque es algo innato en nosotros. Según ellos, nosotros somos víctimas, en cierta medida, de una conspiración también de origen cósmico. O sea, no todos los extraterrestres que vienen a la Tierra vienen con buenas intenciones. Y en ese, entre buenas y malas intenciones, se encuentra la humanidad. Hay extraterrestres buenos y extraterrestres malos. Así es. O sea, entre ellos también hay fricciones, hay luchas. El Mahabharata, el Ramayana, nos hablan de guerras operadas en el espacio y en la Tierra como escenario neutral de esas conflagraciones. Un poco también lo mencionaría la Biblia, ¿no? Los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Entonces, la Tierra se encontraría en medio de todo ello. Seríamos realmente un planeta de experimentación. Un planeta, pero no único, sino un planeta como otros que fue seleccionado para llevar a cabo un proyecto muy especial. Un proyecto en el cual ellos pudieran llegar a aprender aquí un cambio de actitud para ellos mismos. Según ellos, el ser humano tiene el poder de crear lo que cree. Si nosotros creemos que este mundo tiene esperanza y nos comprometemos con un cambio planetario, este mundo tiene esperanza. Pero si por el contrario pensamos que esto no tiene solución, estamos programando la propia autodestrucción. Y usted, señor Mancini, ¿qué tipo de consignas o de mensajes le dan esos ángeles, vamos a llamarlos así para entendernos, que usted conoce? No podemos llamarles ángeles, porque si les llamamos ángeles, estamos haciendo confusión. Espíritus, vamos a decir esos espíritus. Son científicos extraterrestres, son como astronautas. Son personas como nosotros que viajan por el espacio sobre naves espaciales. Pero el mensaje que llega a los hombres de la Tierra es un mensaje de paz y amor y fraternidad. Los Elohimes se han dado cuenta de que la humanidad en 1946, al hacer explosionar la primera atómica sobre Hiroshima, puso en marcha una reacción en cadena que pudo haber destruido totalmente la Tierra, la vida en la Tierra. De allí que estén preocupados por esto y, por consiguiente, hayan decidido enviar a la humanidad un último mensajero. Y como, tal y como expliqué anteriormente, este mensajero no es una persona cualquiera que pues, toma un bolígrafo y empieza a escribir. No, es una persona que ellos mismos hacen que nazca en la Tierra. Llegado a cierta edad, en la vida de esta persona, se le contacta tal y como ocurría en los milenios anteriores, ya pasados, tal y como se hizo con los grandes profetas. Llegando al concepto bíblico, a mí me gustaría demitificar totalmente la utilización que se hace de este libro histórico por excelencia. La Biblia es un libro histórico en el que se describe la creación de la vida en la Tierra realizada por los extraterrestres. No es un libro sobre el cual se puedan construir religiones. Una vez que el gran público se ha concienciado de esta realidad, cuando llegan personas que se aprovechan de la credulidad de las masas y empieza a contar que tiene contactos con los extraterrestres, habla de ángeles, habla de Jesús, de la Virgen, etc., entonces se dan cuenta inmediatamente de que se les está engañando y por lo tanto ya no habrá esas masas que sigan a estas personas. Doctor Berger, por favor, que quería... Sí, hablando del tema de la economía y la financiación del grupo Rama, ya sé que me dirán que lo que voy a decir no es cierto, pero esos son de... Pues si no es cierto, no lo diga. Que me dirán que no es cierto, pero es a través de documentos internos filtrados por exadeptos al grupo Rama, los cuales explican cómo se financiaba el grupo Rama y todos sus gastos. Pues concretamente pagando cada miembro un tercio del sueldo base de cada país. Esto es una cantidad muy bien estudiada, porque se puede pagar el tercio del sueldo base, pero bien recogido es muchísimo dinero. Eso por lo menos, eso no es cierto por parte nuestra. O sea, ¿de qué grupo, de qué parte usted habrá encontrado eso? O sea, sí. No nombre personas, simplemente no, diga, no. ¿De qué grupo? No, procedentes del grupo madre de Perú. Pues eso no es cierto.
También respecto al tema este que han comentado, pues no tengo realmente datos, pero sí hay otro dato, que es que existe una comisión de curación, repito, procedente de documentos, procedentes, supuestamente, de la base de la organización en Perú. Existe una comisión de curación en las cuales se hacen curaciones por plano astral a través de las guías que también dan sus pingües beneficios. No, eso no es... O sea, en si una es, estructura si existe, jerarquizada de tipo piramidal. No, perdón. Si existe un grupo de personas que hacen cadenas de sanación, o sea, pidiendo por esa persona, pero que pidan dinero a la gente, eso no es cierto. O sea, yo invitaría en este caso a que en un próximo programa, o sea, no sea este, sea el programa que sea, pudiera ir gente al Perú y recorrer la sede del ex grupo Rama y entrevistar a toda la gente, a unos y a otros, a favor y en contra, y que de alguna manera verificaran pues la mansión que yo tengo, o el local, el gran local, que era la cochera de una familia. Ese era el gran local del grupo Rama, la cochera de una familia que la prestaba para que nos reuníamos nosotros los días viernes. Pero hay gente de todo, hay otra gente que también cree. Por ejemplo, hay famosos y españoles de la calle que sí que creen en algunas de las cosas, de los mensajes que usted sostiene, usted o quienes piensan como usted. Vamos a verlo. Son muchas las personas que afirman haber visto objetos volantes no identificados. La mayoría de ellas son desconocidas, como las que nos describen su experiencia. Una nave enorme, bueno, un aparato lo que fuera enorme, por deciros, no sé, unos 50 metros o así, que cogía de largo, encima de un sitio edificado, unos 50 metros o quizá más. Es muy parecido, si te lo vienes a mirar, como si estuvieras en un cine y vías pasar, pues, una película de ciencia ficción. Es casi igual, ¿eh? Sería como, ¿cómo explicarlo? Como dos pirámides unidas por la base y salían unos haces de luz aproximadamente. Es difícil calcular por la altura que tenía, pero se podía decir que tenía unos 15 o 20 metros de base y estuvo parada, anclada en el aire, sin moverse durante mucho tiempo. Era redondo, un foco muy grande de luz, y no sé, a lo mejor estuve 10 minutos mirando, y cuando se marchó, fue así, de golpe, dejando como una cola de luz, y nada, invisible, es decir, no se fue en la dirección fija. Marchó un poco rápido y se deshizo. Era evidente que no era un avión ni ninguna cosa así, porque no habían más estrellas. Este fenómeno, bueno, no sé cuánto duraría, nosotros estuvimos tal vez 20 minutos o 30 minutos. Pero también hay personajes famosos que admiten haber sido testigos presenciales de tales avistamientos. Entre los españoles más populares se encuentran Sara Montiel, Ramoncín, Palomo Linares, Ágata Lis o Sancho Gracia. Y se ha rumoreado que han tenido contactos con extraterrestres el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el exsecretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar. Sobre Pérez de Cuellar se dijo que incluso había sido secuestrado por una nave extraterrestre junto con sus dos guardaespaldas, algo que ha negado él mismo. La idea de que los extraterrestres están entre nosotros está cada vez más extendida. ¿Nos vigilan? ¿Ejercen algún tipo de control sobre la Tierra? ¿Somos cobayas en un planeta considerado por ellos como la granja humana? Muchos creen que sí. Usted, señor Paz, ¿ha consultado a los extraterrestres para venir a este programa? No, de ninguna manera. Pues entonces, por favor, acompáñeme a la máquina de la verdad. Perfecto. Puede mentir todavía, ¿eh, señor Paz? Estupendo. ¿No quiere? No. Este es, señor Paz, el momento decisivo. El momento de la verdad.
cómo se siente usted por dentro? Pues, muy bien. ¿Está tranquilo? Pues, sí, en paz conmigo mismo. Recibamos, para saberlo, a nuestro polígrafo. Buenas noches, profesor Gell. Buenas noches, señor Lago. Señor Paz. Señor Pista. ¿Cuántas horas han sido necesarias en los exámenes previos a esta última prueba? Approximately 3.5 hours. Unas 3 horas y media. ¿Ha habido dificultades? ¿Qué características tiene el señor Paz? Mr. Paz was calm. El señor Paz ha estado en todo momento calmado. Es una persona muy brillante, se expresa con facilidad. I detected no attempt at countermeasures that would foil the examination. Y tampoco, por otra parte, detecté ningún intento por su parte de poner en pie contramedidas que pudieran dar al traste con el examen. ¿Puede usted, señor Paz, despojarse de la chaqueta? Claro que sí. Ahora va a hacer el último examen, el examen que se realiza al final de los exámenes previos, de los que ha estado hablando ya el profesor Gell. Y mientras el profesor Gell coloca los sensores a nuestro invitado, vamos a ir a una pausa publicitaria. Les habíamos dicho, durante la pausa publicitaria, el profesor Gell ha estado preparando a nuestro invitado para esta última prueba ante la máquina de la verdad. Les advertimos que el profesor Gell necesita algunos segundos entre pregunta y pregunta, siempre se lo repito, y que alguna de las preguntas a simple vista puede parecer intrascendente, pero es importante, todas ellas son importantes para el control técnico necesario de este examen. Estamos preparados. Se inicia el test. ¿Está usted en España? Sí. ¿Tiene usted intención de decir la verdad en esta prueba acerca de los extraterrestres? Sí. ¿Ha estado alguna vez bajo los efectos de una droga alucinógena? No. ¿Sabe conducir un coche? Sí. ¿Ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? No. Sin relación con los ovnis, ¿alguna vez ha mentido usted a alguien de su confianza? No. ¿Ha nacido usted en Perú? Sí.
¿Ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? No. ¿Ha viajado usted verdaderamente en una nave espacial a otro planeta? Sí. Sin tener que ver con esta materia, ¿alguna vez ha mentido para salir de un apuro? No. Ahora el profesor Gell va a contrastar esta prueba realizada en el estudio con las otras anteriores, con las pruebas que ha hecho a lo largo de la mañana. Este es un último examen, un examen depurado que sirve para comparar los datos recientemente obtenidos con los que ya tenemos recogidos anteriormente. We're ready. Podemos entonces, profesor. Cuando quiera. Primera pregunta esencial. ¿Alguna vez ha estado usted bajo los efectos de una droga alucinógena? Sixto responded no. Sixto ha respondido que no a esta pregunta. There's absolutely no reaction. No hay ninguna reacción en absoluto a dicha pregunta. There is a reaction on the technical question. Mientras que la reacción, aquí lo vemos claramente, se produce a la pregunta técnica, lo que indica que ha dicho la verdad. Nunca ha estado o nunca ha tomado ninguna droga alucinógena. Segunda pregunta importante, esencial. ¿Ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? Sixto answered no. Sixto ha respondido que no. Once again, we see no reaction. Aquí ocurre de nuevo lo mismo. No hay ninguna reacción, es decir, que cuando ha respondido que no, ha dicho la verdad. Tercera pregunta esencial. ¿Ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? Sixto answered no. Sixto ha respondido que no. We see no reaction to that question. Vemos que no hay ninguna reacción a esta pregunta. Indicating that the motive for making any money was psychological as opposed to economic. Que este no era su intención, conseguir fines económicos, sino más bien eran fines psicológicos los que perseguía. Y última pregunta esencial. ¿Estará usted satisfecho de momento, no? Señor Pan. Decía que última pregunta esencial. ¿Es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Sixto answered yes. Sixto ha respondido que sí a esta pregunta. We see dramatic reactions. Vemos aquí to that question, una reacción muy marcada indicating a esta pregunta. Es decir, que sin ningún lugar a dudas that he was practicing deception. Ha mentido. He was not telling the truth. No nos ha dicho la verdad. If Sixto si Sixto ha estado alguna vez en una nave espacial y ha viajado en ella a otro planeta, seguramente habrá sido en sus sueños solamente. Señor Paz, ¿alguna aclaración? Ninguna. Entonces, solamente decir que hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Gracias a nuestro protagonista, Sixto Paz,
gracias a nuestros invitados, pero sobre todo gracias a ustedes por su compañía. Confiamos en haber ayudado a comprender un poco al menos el fenómeno OVNI. La próxima semana, dentro de 7 días, volveremos con ustedes, con un nuevo personaje que estamos seguros suscitará su atención. Hasta entonces, buenas noches, amigos.